Bueno, pues nada, buenos días. Empezamos la jornada temprano. Espero que la noche fuera agradable. Yo quería empezar introduciendo, y es relativo a esto y lo que acabamos de hablar, de que siempre haremos algo, ¿vale? Con que yo sí le he estado dando alguna vuelta a lo que dijo Carlos, y seguro que muchos de vosotros también, y yo he llegado a la conclusión de que mientras exista gente que necesite ayuda para aprender, no gente que necesite aprender, que a lo mejor aprende solo, pero hay mucha gente que necesita ayuda para aprender. Y mientras eso exista, existirán docentes. Así que posiblemente caigamos en ese, cuando nos sustituyan a todos, pero seremos de los últimos en caer, porque normalmente habrá alguien que quiera aprender y alguien que por sí solo no puede aprender. Y reproducir cosas en realidad no es aprender, y ya lo veíamos ayer. Bueno, pues aparte de eso, que... ¿Y si nos tienen que jubilar, pues que nos jubilen? Sí, sí, sí. yo quería ver una luz antes de ese camino. Bueno, pues ahora sí, mi nombre es Alberto Sierra, vengo de Cartagena, estamos haciendo un proyecto europeo bastante ambicioso, y me iba a acompañar Paco Sáez. No ha podido estar aquí o no va a estar aquí en cuerpo, pero de alguna forma vamos a darle también algo de trabajo, como ya veréis un poquito más adelante. He intentado currarme más el contenido. El continente, pues os pido perdón si no es del todo satisfactorio. Estamos en experiencias docentes y, evidentemente, este proyecto europeo tiene muchas vertientes, ¿vale? Yo he cogido la vertiente de la experiencia docente, porque si fuera vertiente de proyecto europeo y de lanzarnos al vacío y a ver qué pasa, pues estaría Juan Vía en mi lugar, ¿vale? Como experiencia docente, pues sí que he gestionado yo durante más tiempo la utilización de esta calificación. Fijaos, de todas formas, os lo digo yo porque es difícil llegar a esa conclusión, que le he cambiado un poquito el nombre a la ponencia. Primero se llamaba corrección automática de ejercicios, y evidentemente corrección automática de ejercicios tenéis. Yo he cogido ahí algunas, ¿vale?, con sus respectivos enlaces, y todo eso está a nuestra disposición. Y seguro que muchos como yo investigó algunos de ellos para poder llevarlos o traerlos a la práctica del aula, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una utilización de un juez, como algunos de esos y otros más que seguro que se me escapan, un juez sin LTI, pues sería algo así. Este es un ejercicio real que yo he puesto y que dice, pues, realiza en Java el ejercicio de acepta el reto, que posiblemente todos los que demos programación conocemos, ¿vale?, llamado leyendo el diccionario. Eso te lleva a un lugar fuera de nuestro entorno. Dice, una vez realizado, presentas tu solución, te dice cómo utilizarlo, más o menos, y cuando lo has conseguido, tú estás ahí fuera de mi aula, presente en cuerpo. El alma está fuera, el alma está en acepta el reto, intentando por todos los medios conseguir solucionar el ejercicio, y haces una captura de pantalla, me la envías, me das el código NetBeans en este caso o cualquier otro, y yo compruebo que lo has hecho correctamente y que no me han manipulado la web antes de hacerle la captura de pantalla, ¿vale? Eso es corrección casi automática, ¿vale? Yo me creo lo de la captura de pantalla, tú me lanzas la captura. Ah, pues sí, este ejercicio lo tienen bien. Normalmente, además, ¿con quién utilizamos esto? Estos ejercicios son para, nene, no me des el follón, tú ya has hecho tus ejercicios, si quieres alguno más, un poco más complicado, vete ahí, acepta el reto y dedícate por completo a eso. Y ya veremos si te tengo en cuenta la nota
o no tengo en cuenta. En principio ese sería, y luego, o ahora mismo si lo consideráis, me decís, no, eso en absoluto es así, pero vamos, la experiencia, y esto es experiencia docente, la experiencia que yo tengo va o iba por ahí, más o menos, los tiros. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un juez y tenemos el LTI. El LTI no es nuestro, el LTI es de una organización internacional, el IMS, que ha establecido un estándar de comunicación entre proveedores, ¿vale?, y consumidores. Con lo cual, todos aquellos que sepan ese protocolo de intercambio de información podrán hablar. ¿Qué ocurre? Que los LMS que nosotros utilizamos, ¿vale?, la mayoría, si no me equivoco, utilizamos Moodle. Moodle sabe hablar LTI, ¿vale? Moodle puede hacer de proveedor y de consumidor. LTI es un estándar de comunicación, ¿vale?, para enviar y recibir información entre plataformas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir que Moodle y la mayoría de los LMS, si alguien utiliza Classroom, ¿vale?, Classroom pues solo hace de consumidor, no puede hacer de solo hace de proveedor, no puede hacer de consumidor, ¿vale? Entonces nosotros, creo que todos, tenemos sistemas de gestión del aprendizaje que permiten utilizar herramientas externas y hablar con esas herramientas externas a través del LTI, ¿vale? Con lo cual estamos preparados para no solo utilizar juez LTI, sino cualquier otro proveedor que hable el mismo lenguaje. Con lo cual, no necesitamos inventar la rueda, casi que la tenemos, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido precisamente unir un juez, esa parte sí que la hemos desarrollado casi todos nosotros, con el LTI, que nos proporciona una plataforma que se llama Sugi, ¿vale?, que fue desarrollada por Charles Everance, ¿vale?, un americano muy reconocido, pues entre otras cosas por tener la página de Python for All, ¿vale? O sea que nos dieron el LTI y nosotros añadimos el juez. Con lo cual ya no estamos solo corrigiendo. Resulta que, como hablan, una de las cosas para las que se comunican, una para decir, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres docente o eres estudiante? Y el LMS le dice, oye, pues ahora te está intentando ejecutar la aplicación un docente. O llega este y dice, llego hasta aquí, pero el LMS le dice, cuidado, que este es estudiante. Y a lo mejor un docente y un estudiante, como veremos después, pues pueden hacer cosas distintas, ¿vale? Todo eso es lo que gestiona el LTI, ¿vale? Y otra de las cosas, como hemos dicho, es una vez que el alumno ha terminado aquí, ha cogido el reto ese del diccionario, lo ha solucionado, no tiene que hacer capturas de pantalla, no tiene que enviar proyectos, no tiene que enviar nada. Automáticamente la calificación aparece ahí. Con lo cual, no es solo corrección, hemos dado un pasito más. Hemos calificado ejercicios, ¿vale? Voy a intentar que sea interactivo, pero la interacción, en un momento pensé en que todos pudierais interactuar, pero necesitaba muchas cuentas, ¿vale? Luego algo sí que podréis, o vamos a intentar que intervengáis. Lo primero es crear actividades, y crear actividades sabemos, ¿vale? Yo cojo mi LMS. A ver. ¿Vale?
Yo cojo mi LMS y tengo que crear una actividad, pero eso sí, tengo que decirle que esa actividad en realidad no se va a solucionar como los cuestionarios de David dentro de Moodle. Voy a crear una actividad, pongo el espacio de interacción con el LMS, pero que se va a ejecutar fuera. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, lo que voy a hacer, creo que habré perdido... ¿Vale? Creo una herramienta externa. Vuelvo a repetir que la tendréis a vuestra disposición o en cualquier LMS y como casi todos utilizáis Moodle, eso está. ¿Vale? Eso lo tenéis ya a vuestra disposición. Nombre de la actividad. A ver. Bien, luego veremos cómo se hace esto, porque evidentemente hay una parte de autenticación en el LTI, ¿vale? Eso de yo quiero saber quién es estudiante, quién es docente y tal, hay una parte de autenticación que luego veremos. Y entonces yo ya tengo por aquí creada esa parte, ¿vale? Porque ahora lo que estamos es intentando crear una actividad para poner a disposición de los estudiantes y que los estudiantes la puedan resolver. En este caso, entonces, ahí tengo la configuración de cómo Moodle va a saber a quién llamar para esa actividad externa, para esa herramienta externa. Ahí está pues la URL a la que tengo que llamar y la pareja key secret que voy a utilizar, ¿vale? Pues de momento... ya la tenemos. Tenemos la actividad de Moodle. No tenemos los ejercicios, evidentemente, ¿vale? Entonces vamos a tener que configurar, por un lado, Moodle para que llame y haga una llamada concreta. Quiero, de todas las actividades que ya he ido creando en Juez LTI, quiero esta concreta, ¿vale? La que ahora vamos a definir, ¿de acuerdo? Que sería el siguiente paso, ¿vale? Eso se hace en el LMS con herramienta externa y vamos a requerir, como os he dicho, el key secret, ¿vale? Luego tenemos que generar el cuestionario, pero el cuestionario, fijaos que ya salimos del LMS, ¿vale? Ya va a ser en Juez LTI. Sí que lo llamamos desde el LMS y vamos a ver cómo creamos ese cuestionario. Yo me he hecho la chuleta aquí para no tener que... ¿vale? Pero lo vamos a hacer... un segundo. Primero abrimos este. ¿Vale? Dice, oye, que este cuestionario todavía está vacío. Empieza, ¿vale? Pues empezamos a añadir preguntas, ¿vale? Creamos un ejercicio. En este caso, pues va a ser... va a ser fácil, le ponemos un enunciado al alumno. A ver si me deja copiar bien la imagen. ¿Vale? Simplemente tiene que poner una frase y le damos la solución, que en el caso de los lenguajes de programación no es completamente necesaria, le decimos que va a ser en Java, perdonad que os dé la espalda, y no necesitamos en este caso datos de entrada, porque va a ser simplemente escribir algo, ¿vale? Y le decimos que con esa entrada, en este caso va a ser un único test, podríamos, luego tendremos ejercicios con más de un test, ¿qué es lo que tiene que devolver el ejercicio? Iba a utilizar OpenAI para ver si era capaz, no tenía tiempo, si le pongo ese enunciado o no. Seguro que lo hace, este seguro que lo hace, ¿vale?
pues ya tendríamos el ejercicio. Fijaos que en realidad se está ejecutando en un iframe. Hay varias formas de ejecutarlo. A mí no me gusta ejecutarlo en el iframe, porque como veis se dificulta un poquito y las barritas de desplazamiento que no sabes a cuál darle. Tú lo puedes configurar para que se ejecute en una ventana aparte. Pero lo he dejado en el iframe para que veáis que seguimos. El alumno no sabe que ha salido del LMS. Tú lo has guiado, ¿vale? Pero el estudiante no sabe. Sigue viendo su perfil, ¿vale? Sigue estando dentro del LMS. Pues ahí tenemos ya preparada esta pregunta. A ver, para atrás. Con lo cual, una vez que lo tenemos preparado, pues ya el estudiante puede hacer uso de ello, ¿vale? Simplemente tendrá que elegir entre todas las actividades la que el docente le ha asignado, y luego resuelve, eso sí, el cuestionario. Una vez que elige la actividad, se le reenvía a juez LTI, resolverá o no resolverá en juez LTI, y en función de eso obtendrá una calificación que será introducida en el LMS. ¿Vale? Así que tenemos por aquí un usuario, vamos a intentarlo. A ver si no me ha sacado. ¿Vale? Esta sería la vista del usuario. Evidentemente, utilizando el LTI, Moodle le ha dicho, oye, que te mando ahí a un estudiante. Y juez LTI dice, vale, pues para el estudiante le voy a poner esta vista. ¿Vale? Esta vista que también es accesible al docente. ¿Vale? Y un segundo, que no quiero escribir y encima equivocarme al escribir, así que voy a hacer trampa. ¿Vale? Al estudiante se le presenta lo que tiene que conseguir, uno o más. Uno más test y ejecutaría ¿vale? Luego tendremos la posibilidad de valorar, ¿vale? O tienen la posibilidad de valorar una vez que han finalizado la pregunta correctamente, pues si le ha resultado difícil, si está bien, ¿vale? Si es comprensible y cuánto ha tardado, ¿vale? ¿Por qué? Ya veréis después qué utilidad puede tener eso, ¿vale? Se supone que lo ha hecho bien. Voy a arriesgarme, voy a... En este caso, pues, ha habido algo que le ha fallado al usuario, y una diferencia importante con al menos la mayoría de los jueces, que están pensados muchas veces para competiciones de, es que nosotros somos docentes y nosotros no queremos que compitan, por lo menos con nosotros. Nosotros lo que queremos es que aprendan, y si puede ser, autónomamente, ¿vale? Con nosotros vamos a ponerles, como ya veréis, el camino. Con lo cual, lo que queremos es que sepan o tengan alguna idea, no simplemente oye, te ha salido mal, sino alguna idea de qué es lo que ha fallado. ¿Vale? Entonces, si hay 5 test, pues a algunos les saldrán bien, otros les saldrán regular, no podéis. Por lo menos, de momento no se puede regular. ¿Vale? Que vean en lo que han fallado y que intenten solucionarlo. ¿Vale? Y luego tenemos un sistema de feedback. Mejorable,
Pero, bueno, lo diré un poquito más tarde. Nosotros lo que también hemos utilizado, aparte del estándar LTI, es un formato de preguntas que va a permitir homogeneizar, ¿vale?, lo que hagan los distintos docentes, ¿vale?, y, a ser posible, incluirlos en un repositorio centralizado para que todos podamos ver. Ese formato de preguntas incorpora la posibilidad de que a cada uno de los tests yo le incorpore un feedback concreto, ¿vale? Es decir, si estoy haciendo un test de valores límite, pues le digo, pon atención, cuando ha fallado, si es que ha fallado, le digo, pon atención en el valor 100. ¿Vale? Si ha fallado ese test concreto de que yo le meto un 99 y el siguiente tiene que ser un 100 y le sale el 101, pues le pongo ese, ¿vale? Entonces le puedo incorporar feedback. Vuelvo a repetir que nosotros lo que queremos es autonomía en el alumno, ¿vale? No para quedarnos en la mesa, que poco sabemos, ¿vale?, sino para dedicar, ser eficientes en el tiempo que dedicamos a cada uno de ellos. Bueno, ha acertado o ha fallado, nosotros lo podemos ver. Vuelvo a repetir, si lo sacamos del iframe, casi que mejor. Digamos que su labor de intentos continuos sería eso. ¿Lo ha resuelto? Y aquí viene, espero, la magia, ¿vale? Lo que nos lleva tanto tiempo es corregir ejercicios que están bien hechos. No estoy intentando, que también, no corregir los ejercicios que no están bien hechos. Pero si está bien hecho, yo no aporto. Yo, para darle una palmadica en la espalda al alumno y decirle muy bien, pues no me necesita. Ya le pondré otro un poquito más difícil, y si en ese tropieza, a lo mejor voy, ¿vale?, y le digo, tira por aquí. Pero cuando está bien hecho, pues que siga. Pero eso tiene que verse reflejado, evidentemente. Entonces, lo que necesitamos, o lo que necesitábamos, o lo que queríamos, era esto precisamente, que era calificar. Que el profesor, el docente, que estoy en la vista del docente, ¿vale?, pueda ver que el estudiante ha acertado. Hasta ahí he hecho trampa. Todavía estamos dentro del juez, ¿vale? Dentro del juez, porque el LMS o los LMS no saben de programación, dentro del juez puedo ver la puntuación que tiene cada uno de los alumnos y puedo ver qué ha hecho para conseguir esa puntuación, cuál es el código, ¿vale? Dejamos la parte de código al juez LTI. Y la parte de calificación, vamos a verla. Lo tenemos el calificado. Aparece el último porque lo acabo de crear, ¿vale? Y no he creado categorías ni nada de eso para ir, para tener las calificaciones un poco ordenadas. Pero está ahí, sin hacer nada, ¿vale? Uno, si estamos en distancia, pues a lo mejor como nosotros tenemos 70, ¿vale? Pues sabéis que corregir tareas de 70, o los que tengáis. Con lo cual, evidentemente, nuestro tiempo es mucho más eficiente, ¿vale? Aquellos que tengan cero sí que son los que van a tener nuestra atención. Es decir, por adelantarme, bueno, no, vamos a ir sin adelantarnos demasiado, ¿vale? Hemos hecho todo, hemos creado la actividad, hemos creado el cuestionario, le hemos dicho al alumno, tienes actividades pendientes, resuelve el cuestionario, lo resuelve, ojalá que correctamente,
y nosotros ya lo tenemos calificado. ¿Vale? Los aspectos metodológicos, porque son experiencias docentes, somos docentes y nos interesa mucho la tecnología, pero nos interesa sobre todo ese aspecto metodológico. Nos podemos centrar en aquellos que no resuelven los ejercicios. ¿Vale? Evidentemente, esto es real, ¿eh? Esto es mi aula virtual de programación, con lo cual yo tengo ahí una serie de ejercicios, ¿vale? Y yo sé que estos no necesitan mucha ayuda mía. Yo les he puesto ejercicios y los van haciendo. Sí, de vez en cuando hay que mirar a alguno que en clase lo ves que no atiende demasiado porque a lo mejor lo que está haciendo es lanzando los ejercicios de otro. O yendo a OpenAI y pidiéndole que le dé el código. Y es verdad, ¿vale? O sea que debemos olvidar que evidentemente la chuleta existe. Pero, personalmente, y eso a lo mejor es un problema, si yo tengo a este, por ejemplo, que me está lanzando ejercicios copiados y solo tengo 2 minutos para dedicarle a un alumno, yo me voy con este o con este, que veo que lo ha intentado y que no lo está consiguiendo. Si tenemos todo el tiempo del mundo, ¿vale? Pues podemos dedicárselo a todos. Cuando no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que elegir. Y yo elijo, o yo creo que es más beneficioso para la mayoría, intentarlo con estos que están aquí. Si algunos que ha abandonado, claro, tampoco vamos a pegarnos golpes contra la pared, ¿vale? Entonces, eso es una parte importante de lo que puede aportar QFLTI a una enseñanza a distancia, que es eficiencia en el tiempo que dedicamos a la corrección de ejercicios. Normalmente en distancia, o yo cuando llegué a distancia, era una tarea. Entonces, preparas una tarea, ¿vale? Estas son de media unidad, con lo cual son un montón de tareas que tú puedes ir preparando, no una que corriges una que ya está bien, tú vas preparando y troceando, ¿vale? Otra oportunidad que me da QFLTI es que en muchos casos distancia es, le doy los contenidos y cuando ha terminado seguramente le planteo la tarea. ¿Esto qué me permite? Yo meto los contenidos ahí. ¿Vale? Meto los contenidos en el enunciado. Y hace la tarea correspondiente a ese concepto. ¿Pero para qué va a pasar? ¿Para qué se va a leer todos los contenidos sin entender casi nada y luego hacer una tarea que buscará en la del año pasado? Oye, ve mostrándole los contenidos poco a poco, ve poniéndoles ejercicios a medida que va avanzando en los conceptos y posiblemente sea mucho más interesante para él, mucho más válido que si se los presentamos todos juntos. Y luego este es otro aspecto que me parece interesante. No solo que vamos a presentar contenidos, sino que además podemos presentar contenidos diferentes a según qué alumnos. ¿Vale? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en el que tenemos preparado y vamos a verlo un poquito en funcionamiento. ¿Vale? Aquí hay nada, etiquetas, pero yo le pongo, este ejercicio es para todos. ¿Vale? Este ejercicio ya no es para todos. Porque yo le digo que solo se le va a hacer visible a aquellos que hayan hecho este. Pero no les hago esperar. No le digo, no, es que no hemos abordado eso. ¿Vale? O no te lo pongo más difícil, sí, se lo pongo más difícil. Yo le pongo el fácil para todos. La absorción del concepto. Vamos a ver si el concepto lo tienes. Y ahora si quieres jugamos un poco con ese concepto, ¿vale? Entonces, a todos le pongo este. Bueno, ya veis que
tenía que haber hecho conceptos anteriores en principio, ¿vale? Pero este, por ejemplo, que está un poquito más a la derecha, no es para todos. ¿Qué pasa? Que habrá alumnos que hagan ese, pero que les haya llevado más tiempo. Entonces, la restricción que yo le pongo a este y a este, que es el siguiente concepto, es la misma. Es decir, hay momentos en los que resuelven un ejercicio y se les abre varias posibilidades. Uno, que es un reto, no es obligatorio hacerlo, para muchos no será ni siquiera interesante, les hará perder tiempo, y otro que es siguiendo el concepto. Vale, hasta ahí has llegado, vamos a por lo siguiente. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el mejor de los casos, llegaríamos todos, evidentemente en los mundos, en un mundo ideal, llegarían todos los alumnos a abordar todos los conceptos a la vez. Algunos más en profundidad y otros menos en profundidad. ¿Vale? Y ese es el trabajo docente. Ese es el que veo yo, el trabajo docente, que es intentar que todos lleguen o que un mayor número de alumnos llegue, ¿vale? Y el cómo conseguirlo, ¿vale? Que todos vayan un poquito de la mano, que no se nos escapen, que tengan todo dentro del LMS. Esa es un poco la intención y el interés de esto. Vamos a ver si funciona o no funciona. Yo tengo aquí preparado para mi alumno aquí. Mi alumno ve esto. Primer concepto. ¿Vale? Un cuestionario fácil. Cuestionario que no es el cuestionario de Moodle. ¿Vale? Tan fácil que le pongo la solución. Vuelvo a repetir. No me estoy evaluando yo. ¿Vale? Con lo cual, aunque al alumno no le saldría, pues llegaría a esta misma conclusión, ¿vale? De hecho, ya la ha respondido una vez. ¿Vale? Le habrá salido que sí, que es correcta, con lo cual se le ha calificado y en el conjunto de restricciones esas, pues el alumno, cuando vuelva a aspectos metodológicos, ve dos más, sin que el docente haya hecho nada. ¿Vale? Ve dos más. ¿Por qué? Ha obtenido la calificación en el cuestionario fácil necesaria para o bien intentar profundizar un poquito más en ese concepto, o bien pasar al siguiente. En esta versión de Moodle, no sé por qué, no me dejaba pasar a la derecha las cosas, ¿vale? Que se ve un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos abordando conceptos. Evidentemente, trabajo del docente, mogollón, pero para hacerlo mejor, ¿vale? Porque el libro siempre estará. Para hacerlo mejor, ¿cómo se podría hacer todavía mejor? ¿Vale? Y que en algunos casos lo que pasa es eso ya es hilar fino. Si a ese cuestionario, vamos a apuntarlo ahí, si a este fácil, que tiene una restricción, que es que hasta que no hagas el concepto anterior, no vas a poder hacerlo. Le pongo una de fecha, que también puedo, digo, no, es que a ese concepto no hemos llegado. Tú entretente por aquí, ¿vale? Que todavía no hemos abordado a raíz. ¿Vale? Si le pongo dos restricciones, los voy guiando al máximo, ¿vale? Y en distancia, sobre todo, oye, pues si no quiere hacer este, que no lo haga, si no pasa nada, ¿vale? Que sabéis que tienen que ir eligiendo. Y uno de los grandes problemas que veo yo en distancia es que no saben cómo elegir, no saben qué elegir, porque les sale todo en los materiales que tenemos, ¿vale? Les sale todo y todo tiene igual importancia, más o menos, ¿vale? Esto ya no, tú le estás diciendo, este es importante, este no. ¿Vale? Entonces, creo que es muy útil, creemos que es muy útil para mejorar esa
eficiencia, la eficacia, porque necesitamos que más alumnos superen los módulos de distancia y para ser eficientes en nuestro trabajo. ¿Vale? He puesto... Bueno, vais a poder... Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí y ahora veréis. Vais a poder probar la beta. La beta está publicada. ¿De acuerdo? Diferencia es que en ese caso solo tenemos posibilidad de un cuestionario. Si lo hacéis directamente en la beta, podréis ver cómo crear preguntas, cómo editar, estamos en ello, cómo editar preguntas, ¿vale? Porque además tenemos la posibilidad de, como el formato de Apexin no lo utilizamos nosotros solos, pues recibir preguntas de otro repositorio, ¿vale? De AuthorKit. Y eso complica cuando tenemos que utilizar dos repositorios distintos, ¿vale? La idea será tener un único repositorio y además que sea de todos, no que esté fuera. Tenemos un único contexto. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a repetir, que solo tengo un cuestionario. Ya no puedo hacer, oye, pues voy a ponerte una restricción. No, es un paquete ahí para ver cómo funciona la beta, para ver cómo se crean ejercicios, cómo se puede utilizar la vista del estudiante para contestar, cómo se ve si hemos resuelto correctamente o no y la puntuación que se nos ha dado, ¿vale? Se pueden crear más ejercicios y tal. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que cualquiera de vosotros puede utilizar su propio Moodle para probar esto. ¿De acuerdo? Y ahí viene lo que os decía antes de la configuración. Tenemos primero que configurar un poquito. Porque como nos tenemos que autenticar con el juez LTI, pues el juez LTI nos va a pedir credenciales. ¿Eh? Y esas credenciales hay que conseguirlas. Vamos a intentar rápido hacer una solicitud de una credencial. Lo tengo por aquí. Esto no es juez LTI, no es nuestro, no es mérito nuestro. Esto es lo que os decía de Zoom, este es el que nos da a nosotros el LTI. ¿Vale? Y esto está hecho por Charles Everance. Como nosotros sí que lo tenemos integrado, pues lo podemos utilizar. Y esto nos sirve, pues toda la gestión que se hace del LTI, pues si la hace Charles fenomenalmente. ¿Qué hay que hacer? Iniciar sesión. Y él lo explica ahí y sí que está muy interesado en la protección de datos, ¿vale? Es un guerrero de la protección de datos y tiene por ahí vídeos colgados. A lo mejor es un poco un sinsentido ser un poco guerrero de la protección de datos y tener autenticación con Google, pero lo que no quiere es tener que gestionar el contraseñas, ¿vale? Yo tampoco quiero, a mí siempre me ha dado un poco de vértigo eso, ¿vale? Con lo cual nos autenticamos con Google. Yo tenía ya la sesión abierta con Google, así que me ha dejado entrar directamente. Si es la primera vez, os va a salir un mapa para que digáis de dónde sois, si queréis correo, más correo, menos correo, ¿vale? Y un botoncito que parece que está deshabilitado, pero no, hay que darle. Y yo aquí en configuraciones puedo ver, vosotros veréis poco, así mejor, ¿vale? Las claves de acceso. Esa es la que yo estoy utilizando con las pruebas que estamos haciendo, ¿vale? Pero en cualquier momento podéis solicitar una nueva, ¿vale? Decís un poquito para qué, si queréis, ¿vale? Y enviáis la solicitud.
¿No veis? Que parece que está deshabilitado, pero no. Vale, llegará el administrador por ahí y en algún momento os aceptará esa solicitud de credencial. ¿Vale? Una vez que la tenemos, ahí está la mía, pues ya podemos utilizarla. Si hacemos clic, yo puedo llevarme eso al móvil. Y es como vamos a hacer ahora, ¿vale? El generar una nueva herramienta, una nueva conexión LTI, una nueva configuración de herramienta externa. ¿Vale? Para eso tendríamos que volver al Moodle. ¿Vale? Y hay varias formas de llegar. Yo la más fácil que veo es cuando voy a crear una nueva herramienta externa, como hemos visto antes. Aunque también la puedo hacer el que configure el Moodle a nivel general, también puede crearla. Yo la creo aquí, ¿vale? Le da... ¡Uy! Demasiado rápido. Bueno, pues le damos al más. Nombre de la herramienta. La URL sí que hay que ponerla bien. Y en este caso se parece... La URL, evidentemente, hace referencia a quién va a ser el proveedor de ese servicio. En nuestro caso va a ser la beta de Juez LTI. ¿Vale? Pues entonces la vamos a copiar, o yo la voy a copiar de aquí. Hasta Sugi. Y luego será barra mod, barra codetest, barra. Podéis poner una descripción, es necesario, y luego lo único que hay que añadir, la clave del cliente, que la tenemos aquí, el consumidor y el secret. Fijaos que os ponía... Ha cerrado y ha sacado la ventana siguiente, ¿vale? Porque se abre una ventana nueva. Fijaos que aquí os pone cómo se va a abrir esa herramienta externa, si va a ser incrustado en un iframe o si es en una nueva ventana. Ya os digo que eso a gustos. ¿Vale? Una vez que está eso hecho, pues ya para cada herramienta externa, que a lo mejor podríais tener 5, porque evidentemente cualquiera puede hacer una herramienta externa del LTI con su tiempo, ¿vale? Pues las tendréis aquí a vuestra disposición para decir, esta actividad requiere este juez, ¿vale? O esta actividad requiere no sé qué más herramientas LTI ahí por ahí, pues no las utilizo, ¿vale? Con lo cual, esa sería la forma más adecuada de utilizar Juez LTI. Cuando esté la estable, esa será la forma correcta de utilizarlo. En el LMS, porque la diferencia, vuelvo a repetir, es que yo voy a poder tener todas las actividades que quiera, entonces sí que voy a poder realizar itinerarios formativos, calificar los conceptos de manera diferenciada, ¿vale? Todo eso sí que lo vamos a tener. Y evidentemente... Si a la beta os metéis todos, todos sois el mismo instructor, que lo llama, el Jane, como sea, ¿vale? Es decir, no lo tendréis diferenciado, cosa que sí tendréis en el LMS. ¿Vale? Ese sería el proceso un poquito que hay que hacer para poder seguir generando pruebas. Si queréis, como está dentro... pues ahí tenéis la posibilidad de, bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? Esto nada, esto ya os lo he explicado yo, y luego crear cuestionarios. Aquí sí. ¿Vale? Si queréis, pues tenéis el acceso de estudiante, el que yo he utilizado para hacer ese ejercicio facilito y que me salieran los otros dos, pues tendríais la posibilidad de utilizar ese estudiante para seguir realizando pruebas, ¿vale? Os pido perdón si hay alguna prueba que no sale bien, ¿eh? Seguimos en beta.
Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, porque nos queda un poquito. Hemos dicho que seguimos, o estamos aquí, ¿vale? Aquí, y aquí, día 30... Uy, le he puesto, sí, le he puesto 6. Es que el día 30 era nuestra fecha límite para sacar la versión estable y nos queda un poquito. Nos quedan unos días. Pero sí que va a ser importante, y eso va a ser inamovible, tenemos que llegar aquí no solo con la versión estable, sino que tenemos que llegar ahí con una serie de ejercicios. Esos ejercicios que habéis visto con los que yo hacía los itinerarios formativos tienen que estar metidos no en la versión antigua, sino que las tenemos que trasladar a la versión reciente. ¿Qué diferencia hay? Que la versión antigua la hicimos con un formato de preguntas pues no uniforme. De hecho, si teníamos preguntas de bases de datos y preguntas de Java, pues eran dos formatos distintos, ¿vale? Y ahora hemos unificado, con lo cual hay que trasladar todas esas preguntas al nuevo formato, ¿vale? Porque me ha dicho, ahora lo veremos, que si es difícil encontrar un juez que te haga este traslado de información para un lenguaje de programación, que te lo traslade al LMS, jueces de bases de datos, pues es un poquito todavía más difícil de encontrar. Hay, pero y muy cerrados. Eso sí, muy cerrado. Yo no puedo crear una pregunta o no lo conozco. Lo intenté en BigCrowd, que está por ahí, y no me respondieron. Oye, que quiero participar, quiero hacer preguntas, quiero utilizar y además aportar preguntas. Gracias a que no me respondieron está esto. ¿Vale? Entonces, importante, que tenemos que tener los ejercicios y que os animamos, si queréis, a participar en octubre a la prueba piloto que vamos a hacer dentro del proyecto europeo, que lo probéis ya con vuestros alumnos y que nos digáis cuáles son los resultados, si hay algún beneficio, que siempre es con el tiempo. Cambiar dinámicas también no es, oye, pues yo pongo esto, ¡puf! Y la varita mágica hace el resto. Claro, queremos una versión estable, pero queremos una versión estable de esto. La versión estable de lo anterior lo teníamos. Era, perdón, esto. Esto lo tenemos, o lo teníamos. Pero es que queremos una cosa mejor, ¿vale? Que sea ampliable. Porque ahora mismo tenemos un validador para XML, XPath, de momento, un validador para Java y un validador para SQL. SQL, DQL, DDL y DML. ¿Vale? No solo DQL. Tenemos un gestor de feedback, que son módulos totalmente separados. Por ejemplo, esto se dedica un centro tecnológico de Portugal a desarrollarlo. Lo ha desarrollado y queremos que siga, tiene varias estrategias de feedback, la que habéis visto. De momento lo único que hace es, si tú le das para cada test un feedback, te lo aplica. Si no, mucho más allá, de momento no llega a animar o decirle, oye, que has enviado la misma pregunta que la anterior, has hecho un 20% de los test correctos, pero son cosas que no, de momento, no dirigen al alumno demasiado al problema que está teniendo para no solucionar el ejercicio. O sea que eso todavía podemos mejorarlo. Los validadores sí que estamos, antes de ayer, cambiaron, porque también esta Instec hace el validador de XML y los demás como churros. Es decir, yo no doy Java, pues yo te doy el repositorio del validador de XML y te haces el validador que tú quieras, porque son cuatro cosas. ¿Vale? Hemos cambiado el sistema de caché, que había una caché en disco, que había y se ha pasado una caché en memoria para que aquello vaya más rápido, con un tiempo de vida de las preguntas para que se puedan editar y todo eso.
Y evidentemente está ahí, todavía no lo hemos, no hemos aceptado el pull request, no hemos aceptado los cambios, ¿vale? Pero cuando es este, esa caché ya no hay nada más que hacer. Es decir, el que quiere hacerse un validador no tiene que desarrollar todo esto. Todo eso está. Se hace su validador, lo integramos. No hay problema en integrar más validadores, ¿vale? Sí que queremos un único repositorio centralizado, que habéis visto que las preguntas, una vez que el alumno ha finalizado, se le va a pedir que valore esa pregunta, si tiene tiempo, ¿vale? Y con esas valoraciones también se podrá buscar en ese repositorio, no se hace de momento, ¿eh? Pero la intención es que esto crezca, la intención es que creemos en el proyecto, ¿vale? Y creemos que es de mucha utilidad, con lo cual, posiblemente, ese repositorio centralizado de preguntas, todas con el mismo formato, ¿vale? Donde los validadores ya saben el formato que va a tener la pregunta, se tienen que ceñir al formato, ¿vale? Entonces, va a estar creciendo constantemente y habrá que implementar a medio plazo un sistema de filtro, de filtrar qué preguntas voy a poder utilizar, ¿vale? Ese sería un poquito los contenedores con Docker, ¿vale? Diferentes módulos son autosuficientes e interconectados. Nosotros levantamos los contenedores y los bajamos casi que a gusto. A veces se bajan solo si no nos gusta tanto, pero bueno. ¿Vale? Y ya está, para segregación y, toda, y escalabilidad. El código lo tenéis alojado en GitHub, ¿vale? Todo es abierto, con lo cual, a vuestra disposición. Lo normal, ¿qué es? Pues que hagáis uso del código ya desplegado, pero si alguien quiere desplegar el suyo propio, pues ahora lo veremos de todas formas. Ahí lo tenéis, hay un repositorio específico, este Deploy Docker, que es el que, ejecutando un script que viene por ahí, pues el que recoge el resto de los contenedores y monta el entorno, ¿vale? Y tenemos ahora mismo dos ramas de ese Deploy Docker. Una que está en producción, esa es la que yo tengo aquí en este equipo y funciona casi perfectamente. Y hay algo en desarrollo, que hay algún cambio que nos ha fallado un poco. Bueno, la diferencia en el despliegue es eso. Si lo hacemos en la beta, lo que tenéis en la beta es que en vez de utilizar volúmenes, para que yo cuando cambio algo de mi entorno local inmediatamente se cambie en el Docker, pues todo lo coge de GitHub. Es la diferencia que hay en el despliegue en beta del despliegue de desarrollo, que como veis son volúmenes que están, ¿vale?, para que el desarrollo sea más rápido. Vale, si alguien quiere desplegar, no es tan difícil, ¿vale? Sí que hay muchos componentes, pero no es tan difícil, ¿vale? Eso sí, el repositorio central es lo que querríamos mantener centralizado y disponible para todos, ¿vale? Para que no cada una de las instituciones tenga su repositorio, que podría, pero eso pocas sinergias ofrece, ¿vale? Entonces, yo despliego, si quiero, mi propio entorno, pero las preguntas las voy a coger y las voy a soltar, ¿vale?, en el repositorio centralizado, porque voy a poder utilizar las preguntas de los demás y ofrezco mis preguntas a los demás, ¿vale? Hemos dicho que el código está en GitHub, ahí lo tenemos, que podéis hacer el flow, el GitHub flow, como queráis, para hacer los pull requests. Y podéis lanzar, y os pido que si encontráis algo, lancéis un ISU. Y yo os decía que Paco iba a estar por aquí, iba a estar, porque le voy a lanzar un ISU que me di cuenta anoche, ¿vale? Así que le voy a dar trabajo, que lo tengo ya por aquí preparado, ¿vale? Que es, evidentemente, uno de los problemas puede ser que el programa no compile. Y sí que es cierto que el validador lanza que no compila y por qué no compila, pero a veces el mensaje de no compilación es más grande de lo que admite la base de datos, ¿vale? Con lo cual, ahí está Paco esperando, ansioso, sí, le va a dar una alegría,
¿Vale? Pues ya está. Así que si queréis, podéis participar. Vamos, por nosotros sería maravilloso tener vuestras sugerencias. Tenemos la página web del proyecto y evidentemente ahí tenéis los enlaces, que feos me han quedado los dibujitos. Podría decir que es diseño, pero no, es que hice la copia rápida y salí así de feo. Y ahí tenéis, pues eso, donde encontrarnos en las redes sociales, por si queréis contactar con nosotros, sugerir o tirarnos de las orejas por algo. Así que si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Las hacemos al micro, para que salga también en el streaming. No hay muchas. Que si no pongo la base de datos de Star Wars, la tengo preparada ahí. No, solo va por ti. Has dicho que nos invitas a que participemos en la prueba piloto. ¿Qué tendríamos que hacer para participar? ¿Y qué implicaría? Jombi, te toca. Bueno, vamos a ver. Te agradezco la pregunta. Pero vente para acá y la explicas a todos. Vale. ¿Esa es mi cámara? Esa es tu cámara. Bueno, a ver, la idea precisamente de venir aquí es animaros a participar en el MOOC que vamos a desarrollar a partir de octubre. Va a ser un curso masivo en línea, pero bueno, tenemos la idea de tener pequeños grupos de estudio locales que estén un poco más soportados pues para aquellos contactos directos, sobre todo que vayan a participar en la prueba piloto. O sea, el curso va a estar abierto para participación internacional, le daremos difusión porque, bueno, detrás, como ha comentado Alberto, tenemos socios bastante importantes. Tenemos a Inestet desde Portugal. No sé si conocéis el juez Musac, que quizás es uno de los más antiguos, pues precisamente está desarrollado por Inestec. Tenemos también una universidad sueca, que son especialistas en educación a distancia. Bueno, vamos a tener mucha participación, pero como digo, la idea es un poco focalizarnos en la gente que trabaja en la prueba piloto para que tenga más ayuda para implantar esto. ¿Cómo participar? Pues si nos dais vuestro contacto, a partir de septiembre nosotros contactaremos con vosotros. La idea es que, bueno, la prueba piloto no necesariamente tenéis que participar de una forma pues profunda, ¿no? No tenéis que adaptar totalmente vuestras enseñanzas a juez LTI. Tenemos ya 20 equipos que van a hacer esa prueba más específica con todos los ejercicios que desarrollemos. Pero sí que creo que, bueno, vamos a proporcionar un conjunto grande de ejercicios adaptados a nuestros temarios, tanto de programación como de base de datos, como o lenguaje de marcas. Y si no utilizáis todos los ejercicios, a lo mejor sí que os interesa utilizar alguno y probarlo con vuestros estudiantes. Entonces, bueno, pues ahora tranquilamente en el coffee break, o si queréis, como están los datos de contacto, hay una dirección directamente accesible en la página, que es info@juezlti.eu. Si no decidís hoy y os lo pensáis más adelante, pues siempre podéis escribir un correo y bueno, pues participar. Ya digo que la participación en la prueba piloto pues no implica mucho cambio, ¿no? Va a depender de hasta dónde queráis implicar vosotros. ¿Más preguntas? Pues yo, para terminar, y aprovechando que estaba Juanmi aquí y que hablábamos ayer de proyectos, decíamos que hay que lanzarse y yo soy muy lanzado. Me considero muy lanzado. No te vayas, Juanmi. Pero alguien muy lanzado sí que necesita alguien a su lado, no tan lanzado, y que vaya, ¿vale? Normalmente los proyectos son trabajos en equipo, gente que con habilidades distintas y capacidades distintas
sepan sumar, así que no me lleve yo todo el mérito aquí. Jombi está haciendo una labor impresionante, y si hubiera sido preguntas o el foro hubiera sido más de proyectos europeos, evidentemente no estaría yo aquí, porque no sé nada de proyectos europeos, y el que domina toda esa gestión, que es muy necesaria, es él. Así que parte del mérito también hay que distribuirlo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos.